Este que manejo de los medios impone una lógica inhumana, absurda, fuera de lugar en todo el mundo. Miren, por ejemplo, los niños y niñas en Palestina han demostrado una gran paciencia para morirse, porque se muere uno y no le hacen caso, y van sumando cadáveres, hasta que primero los medios, grandes medios de comunicación, voltean a ver. Y siguen muriendo para que ya salga la imagen. Y siguen muriendo para que la imagen se vista. Y tienen que morirse de una forma escandalosa, pues indignante, para que la gente de arriba empiece a decir, oiga, no, ¿qué estamos haciendo? O sea, para hacer algo. Cada vez nos sorprende más a los zapatistas lo poco de humano que hay en la humanidad de arriba. ¿Por qué es necesaria tanta sangre para que digan algo y luego resulta que matizan su posición? Que dicen, sí, mátenlos, pero no lo muestren, porque nos ponen en evidencia. Robert Fixen, que escribe en El Independiente de la Gran Bretaña, decía que de otra forma esto que estamos diciendo es que los grandes medios de comunicación están en crisis porque la gente que los lee es clase alta y alto poder adquisitivo y bien informada, ¿sí? Está indignada que por qué los trata como idiotas los medios de comunicación, tratando de presentar la masacre que hay en Gaza como si fuera un enfrentamiento, como si la culpa fuera de Hamas o Hamas, o como se diga. Se siente la gente insultada, pues, porque no porque tengan paga, son tontos algunos, si lo son. Pero sí tienen inteligencia, se sienten insultados y lo reconocieron. Aquí lo decía, es que estamos en crisis, la gente ya no nos cree, no nos toma en serio, pero además no lo reclama. En otros lados eso ya tiene años que está ocurriendo, como aquí en México. Esto pues que está pasando en Palestina, de lo que nadie habla, de esa paciencia mortal de la niñez palestina. Nosotros decimos que eso es responsabilidad del gobierno de Israel. Nosotros siempre diferenciamos los gobiernos de los pueblos. Sabemos que está la tendencia natural, aunque en otra ocasión habíamos dicho que el problema no es sionismo o antisemitismo, como quiera, siguen las grandes cabezas diciendo tonterías sobre el estilo. Nosotros no podemos decir que porque el gobierno de Israel es asesino, el pueblo de Israel es asesino, porque entonces van a decir que el pueblo mexicano es idiota, porque el gobierno mexicano es idiota. Y nosotros, cuando menos, no somos idiotas. Hay gente en Israel, no sabemos cuánto de algo, pero noble, consciente, honesta, no necesita ser de izquierda, porque la condena a lo que está pasando en Palestina no tiene que ver con la posición política, es una cuestión de decencia humana. Nadie puede ver esa masacre y decir que no está pasando nada o que es culpa de otro.